ticket. But I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're wrong. I won't think twice. Buenos días. Estamos a sábado. Hemos terminado de trabajar a 11 y media de la mañana. Día espectacular, no hace viento, no hace demasiado calor, está genial. Y hoy toca hacer la media maratón de Ibiza, la Ibiza media maratón, con un nuevo recorrido que tenemos muchas ganas de hacer, y estamos viniendo por el dorsal aquí en el puerto donde vinimos a hacer la maratón hace pocas semanas, así que vamos a ver el ambiente. Ya hemos recogido camisetita y dorsal, y mirad, aquí será la llegada. Vendremos enfilando toda la parte esta y meta para allá. A ver qué tal nos sale. Día espectacular, y aquí hemos estado hace 3 semanas en la maratón de Ibiza y el fin de semana pasado la vuelta a Ibiza en mountain bike. Toma el recovery y nos vamos para casa a comer. En un par de horas que estar aquí ya a coger el autobús. Mirad, 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 heladito, ¿eh? Dorsal y camiseta. Vale, 3 euritos y nos vamos para el bus. Vale, ya hemos llegado en el autobús. Y queda un cuarto de hora para la salida del 10.000 y para nosotros media horita de salida, así que vamos a ver el ambiente y todo. Bueno, como veis, ya calentando, quedan 10 minutos para salir y muy buen ambiente, mucho calor, pero bueno, iba bajando. La idea sería, estaríamos contentos bajando 1.24, o sea, por debajo de 4 minutos el kilómetro, pero bueno, esta carrera baja, luego tiene un pequeño llaneo y luego tiene una subida corta pero intensa, entonces a ver cómo estamos. Vamos a ir a disfrutar. Si vemos que no vamos bien con los tiempos, no pasa nada, se va más lento y ya está, disfrutarla, va. ¡Ibiza Media Maratón!
can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know. Pues aquí andamos, kilómetro 3 y menudo tobogán. Llevamos casi 12 minutos y hace calor, pero bueno, se nos han escapado ya los keniatas, así que a eso aguantamos. Kilómetro 5, 18:49. Primer aditamento. Vamos a meternos agua. Vamos, ¡Ánimo! ¡Agua, agua, agua! Gracias, tío. ¡Vamos! Kilómetro 7,500. Menudo tobogán, tío. 28 minutos con 30. 3:48 de media, pero a ver qué nos encontramos porque. ¡Qué calor! ¡Hey, amigos! ¡Rampute! ¡Mira, mira, mira! Bueno, kilómetro 10, primer gel de Fitway. Llevamos la mitad hecha, la más dura. Venga, que llegar, Eva. Kilómetro 15, 59 minutos, 4 clavados, de corazón, va, va, 6, va, va. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient waiting on a air, feeling like your grip might slip too soon. But I'm running, chasing speed and gunning, I'll be right there all of a kilómetro 20, kilómetro 20 y 1:19:40. Un kilómetro, de dolor. Al adiós, a respirar. Ay, pobre. Adiós. Ah, dámela, gracias. Que ni, vamos. La cuenta que va lanzado. Yeah.
can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know. Acabamos de llegar a casa, estamos bastante bien. La verdad es que lo hemos dado todo, muy contentos porque hemos sabido sufrir otra vez. Nos sentimos muy contentos. Hemos bajado un poquito el ritmo la última parte, pero es que era muy dura. Al final nos ha salido 1.25 largo, a 4.03 de media nos ha salido. La distancia más o menos clavada ha sido 21.400, o sea, prácticamente clavado. Y unos 100 positivos. La verdad es que no paraba de subir, de bajar, había bajadas, pero es que claro, es que también se subía ahí. Y una locura. Bueno, aquí tenemos la medalla. Hemos quedado el 20 y pico de la general o por ahí, pero bueno, muy contento, la verdad, hemos sufrido muchísimo. La verdad es que yo esperaba hacer un poquito mejor de tiempo, esperaba hacer pues eso, 3.55, 3.54 de media, pero con este recorrido imposible y sobre todo con el calor que ha hecho, la verdad es que ha habido momentos que me iba a quitar la camiseta y iba a decir, ¡buah! Es que no puedo, me agobiaba todo, un calorazo. Bueno, ha hecho un calor de verano. Aquí, como tenéis la medalla, 1.25.40 y pico. Aquí lo veis. Y nada, una más. Aquí tenemos todas las de la media maratón, ¿eh? Media maratón de Madrid, la de Ibiza, la otra de Ibiza. Estas dos son diferentes. La de Menorca, la de que hicimos de Milán, donde hicimos marca personal. Bueno, tenemos un montón, ¿vale? Así que nada, aquí tenemos otra más. Y la dejamos ahí. Espero que os haya gustado el vídeo. Al final lo voy a juntar con el vídeo que también ha hecho Carmen. Y nada, espero que os haya gustado y esta ha sido la Ibiza Media Maratón. Seguimos, la próxima semana hacemos el triatlón olímpico de aquí y luego en 10 días ya tenemos el Ultraman, así que vamos, tío, seguimos y seguimos sufriendo, no hay dolor. Vamos, tío, va.